Ministerio de Salud notificó este domingo 30 muertes, que elevan a 143 los fallecimientos por COVID-19 reportados en apenas los primeros 6 días de lo que va de mes. Karina Jiménez con los detalles. Con un promedio diario de 24 muertes notificadas, la primera semana de febrero ha mantenido el ritmo de fallecimientos por COVID que caracterizó los últimos 7 días de enero. Con las 30 muertes notificadas hoy, se eleva a 2.831 el total de fallecidos desde la llegada de la pandemia al país. La tasa de mortalidad por millón de habitantes subió a 270.95 y la letalidad a 1.27%. Además de las 30 muertes notificadas, Salud Pública reportó 1.250 nuevos contagios por coronavirus y ya suman 223.398 los casos acumulados, de los cuales 167.214 se han recuperado y 53.353 continúan afectados por la enfermedad. En el boletín 325, Salud Pública registra además 938 camas están ocupadas por contagiados de COVID. De ellos, 293 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 153 están conectados a ventilación mecánica. El Ministerio de Salud también establece que hay 541 trabajadores de la salud afectados, 308 embarazadas y 23.356 personas con menos de 20 años. Entre el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago, suman 724 infectados por COVID para un 58% de los casos reportados este domingo. Karina Jiménez, CDN.